Bastante bien, yo les vengo trayendo una, sí chicos, donde vamos a encontrar el portal Alen. Básicamente la estructura y todo eso, la verdad es que está súper genial. Y bueno chicos, no olviden dejar su like para seguir trayendo más seeds. Que está así, que básicamente está, se puede decir que sección del canal que teníamos, pues la había dejado un poquito abandonada. Últimamente con las actualizaciones y todo eso, realmente he dejado muchas series abandonadas en el canal. Y bueno chicos, solamente les quería pedir de que apoyen este video con su like, no les cuesta absolutamente nada. Vamos por una meta de 3000 likes. Al igual que también a la gente nueva que esté viendo este video y no me conozca, te invito a que te suscribas para que no te pierdas las próximas cosas sobre Minecraft, porque hicieron un montón de contenido que subimos aquí al canal, súper épico. Así que por nada, suscríbete, no te cuesta nada, y activa la campanita para que a la hora de que yo suba un video no se te vaya a olvidar. Así que por nada chicos, vamos a lo que voy diciendo, agregar esta seed. Esta seed está súper épica, es una mega aldea, o sea, son dos aldeas juntas, está súper padre. Así que por nada chicos, vamos a lo que voy diciendo, pues poner la seed, vamos a darle aquí y le damos en crear un mundo chicos. Le damos aquí en Explorer, ahí perfecto. Y pues vamos a esperar a que se nos abra esta interfaz. Perfecto, ya se nos abrió. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo esto en creativo para poder volar y poder enseñar todo más rápido. Ustedes lo ponen en supervivencia, chicos, para que puedan hacer todo esto más rápido. Vamos a activar los trucos siempre de día para que no estén, pues ustedes no sufran con ese que de repente se pone de noche y no pueden ver ustedes. Así que para nada, chicos, en la semilla, esto es lo importante, chicos. Lo que tienen que poner aquí es Village, please. Incluso en Village, así, Village. Villague PLS, como pueden ver chicos. Y pues nada, esta semilla me acuerdo yo de que yo la subí, yo fui uno, no sé si fuera el primero, pero mi primo me la dio hace muchísimos años, justamente cuando agregaron las aldeas en Minecraft Pocket Edition. Mi primo dijo que la encontró, no sé cómo la había encontrado realmente, pero yo esta sí la conozco desde hace mucho tiempo, la conozco como la palma de mi mano, porque incluso me acuerdo de que todavía yo no subía en sí mucho NCP y todo eso, y yo jugaba mucho antes supervivencia. Es una larga historia chicos, y realmente, o sea, esta sí la conozco como la palma de mi mano. Aquí tenemos una aldea, pues básicamente una casa de herrero. Ahorita les voy a enseñar la ubicación chicos, donde está, pues se puede decir que el portal Alen chicos. Y pues nada, vamos a lo que diciendo, ver las cosas que tienen el herrero básicamente para hacer la review de esta seed. Y pues nada chicos, como podemos ver, tenemos manzanitas, unos saplings, unas botitas y iron. Y como les decía chicos, la verdad es que está súper genial esta seed, o sea, esta seed son de las típicas que tú te entras y recuerdas tus tiempos pasados en Minecraft. O sea, me recuerda muchos, me llegan muchos recuerdos muy bonitos chicos, de jugar Minecraft con mi primo, lo mataba, lo troleaba y todo eso. Así que para chicos, como les digo, la verdad está súper genial. Acá vamos a encontrar otra, se puede decir que casa del herrero. Vamos a ver qué tiene para que miren las cosas que pueden obtener. Y como les digo, creo que los cofres, no sé muy bien chicos, pero cada tanto, cada vez que entras a la seed, se te pueden rellenar aleatoriamente, por lo cual te puede tocar cosas mejores. En este caso, armadura, un poquito de panes y oro, que la verdad está bastante genial chicos. Y pues nada, para entrar a la fortaleza chicos, también pueden entrar por aquí, pero yo les aconsejo de que entren por acá para que entren directamente a donde está el portal. Como les digo, yo conozco esta aldea como la palma de mi mano, y pues el portal está justamente por aquí chicos. Así que pues nada, vamos a bajar por aquí. Y pues gracias por el apoyo, la verdad se agradece bastante. No olviden dejar su like como les digo, y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban para que no se pierdan las próximas videos y cosas así que voy a estar subiendo. Como podemos ver, aquí tenemos esto. Vamos a matar a todo esto y me voy a poner en supervivencia para ir al end chicos. Y pues nada, vamos a poner también, voy a poner todos los ojos de end para ver qué pedo, a ver qué pedo. A ver, ya matamos a todas las cosas esas que había y los vamos a poner en supervivencia. A ver, vamos a poner game mode. A ver, típico como escribo. Típico game mode. Ok, game mode S. Y pues ponemos game mode S y ya se nos cambió a supervivencia. Perfecto, ojalá no me salga uno de esos, un silverfish, y me tira al infierno, digo, a la lava. Y pues nada chicos, vamos a seguir poniendo esto. Y pues como les digo, la verdad es que está súper genial. Esto está bastante genial. Mucha gente me decía que me viniera aquí y... GG, típico, se me crashó, no sé qué pasó, se me crashó el pinche Minecraft. Y bueno chicos, como les digo, encontramos todo eso. Lastimosamente se me crashó el Minecraft, pero ustedes a la hora de ponerlos, es de que hay un bug en diferentes dispositivos. Creo que en mi dispositivo hay un bug, así que lo voy a reportar ahorita. Seguramente a ustedes no les pasa este bug, así que pruébenlo así chicos, la verdad es que está súper genial. No olviden dejar su like para seguir trayendo seeds. No olviden suscribirse para que no se pierdan las seeds y mucho contenido sobre Minecraft Pocket Edition, trucos, cosas épicas, y te aseguro de que te la vas a pasar muy bien. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado, muchas gracias por estar aquí en este canal, y ya saben que este canal es dedicado a los videojuegos, dirigido por un chico amante de las aventuras. Si te gusta este canal, suscríbete, corres el riesgo de caer en mi locura. Así que para chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.
Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.